Con 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, el Pleno del Congreso no concedió esta mañana el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Pedro Cateriano. Costa, Sierra y Selva, y por la provincia de Espinar, en contra. Podemos Perú, los 11 votos en contra. Alarcón Tejada, con esta Pasa Quispe. Chava Payano, con esta Cheño Contreras, con esta Chavarría Vicatoma, con esta Lozano y Nostrosa, con esta Mamani Barría, con esta Maquila Chávez, con esta Mendoza Marquina, con esta Ramos Zapana, con esta Eva Antonia, en contra. Y la congresista Bartolo Romero, a favor. 2 votos en contra, 12 votos a favor. Con el discurso y la acción, porque el país se viene muriendo por el COVID y también por el hambre. Y porque este modelo y este sistema económico nos está matando poco a poco. El Frente Amplio, en contra. Y en contra de los dobles discursos. Alianza para el Progreso, en abstención. Paredes e Izaguirre, en contra. Congresista Contreras Bautista, el sentido de su voto. Porque nos han demostrado de que no les importan las mujeres de este país. No hay una lucha real en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños. No les importa la cantidad de mujeres desaparecidas. Mi voto en contra, señor relator. La votación de Acción Popular. Arapa Roque, Bajonero Olivas, Durán Bustamante, Yaui Romero, Oyola Rodríguez, Vázquez Becerra, en contra. Aguilar Zamora, Burga Chuquipiondo, Fabián Díaz, García Oviedo, Guibo Bichartiaga, Inga Sales, Lazo Villón, Novoa Cruzado, Rivera Guerra, Roel Alba, Ruiz Pinedo, Salinas López, Simeón Hurtado, abstención. Campos Villalobos, Pérez Ochoa, Saavedra Ocharán y Troye Delgado, a favor. El voto de Leslie Lazo Villón pasa de abstención a contra. Todos a favor. 11 votos, Somos Perú, en aras de que nuestro país siga adelante. Este no es un voto de confianza que represente un beneplácito, pero en aras de continuar con lo mejor por nuestra patria y seguir salvando vidas, Somos Perú vota a favor de otorgar el voto de confianza a este gabinete. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas, en contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Finalmente, al término de la votación, la mesa directiva del Congreso envió un oficio al presidente Martín Vizcarra informando que el Pleno no le otorgó la investidura al gabinete ministerial de Pedro Cateriano. De conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 82 del reglamento, se comunicará al presidente de la República la decisión del Congreso. Esta es la respuesta a la soberbia. La respuesta a la falta de propuestas. Las personas están muriendo en el país. No hay oxígeno, no hay médicos, no hay camas UCI. Y los médicos luchando en una situación terrible, casi en el abandono, y el gobierno con una actitud soberbia. Creo que esta es la muestra para que ellos tengan que primero sincerar las cosas. En el país tenemos a diario personas que fallecen. El gobierno ha dado muestras de incapacidad en la gestión. Por lo tanto, la respuesta política a este gobierno, esperamos que ahora tengan que rectificar el camino y plantearnos propuestas claras. ¿Cómo van a salvar las vidas? ¿Qué van a hacer para reactivar la economía? ¿Qué van a hacer para parar el problema de la corrupción, que es otro flagelo grave? ¿Qué van a hacer para frenar la inseguridad ciudadana? ¿Y qué van a hacer para salvar el año escolar? Son las 5 propuestas que esperamos que el gobierno nos plantee. Luego de más de 15 horas de debate en el Congreso de la República, tras la presentación del premier Pedro Cateriano, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza a su gabinete. Con 37 a favor, 54 en contra y 34 abstenciones.
Tras los resultados, la parlamentaria de Fuerza Popular, Marta Chávez, fiel al estilo que lo caracteriza, no dejó la oportunidad y utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse. Obtuvo 54 votos en contra, 37 a favor y 34 abstenciones. El Congreso decidió no otorgarle la confianza al gabinete presidido por el humanista Pedro Cateriano. Hay que mencionar que Fuerza Popular, con sus 14 votos en el Congreso, 12 votos fueron a favor y 2 en contra. Una de las que negó el voto de confianza fue Marta Chávez, seguida por Carlos Mesía. Ha sido básicamente, o se podría resumir, si quieres ponerlo de esa manera, en lo que nuestra presidenta, Keiko Fujimori, había señalado cuando el señor Cateriano fue designado premier, ¿no? Y básicamente es los intereses del país, del Perú, están primero y se tienen que anteponer a cualquier tema o personal o algún tipo de discrepancia, diferencia y en algunos casos confrontación política, ¿no? Y nosotros lo tenemos clarísimo. Por eso es de que cuando hemos participado en el uso de la palabra durante este larguísimo pleno, lo que hemos hecho nosotros es pedirle que hay algunas cosas que se tienen que mejorar y que se tenían que mejorar en la política de gobierno, como por ejemplo en el tema de las micro, medianas, pequeñas empresas, en el tema de derechos laborales, y unos temas que se tenían que, creemos nosotros, mejorar. Pero todo documento, toda política de gobierno es perfectible, ¿no? Y entendiendo eso y entendiendo que estamos atravesando una crisis sin precedentes en nuestro país, es que nuestro partido, nuestra bancada, ya había tenido en claro, y siempre lo ha sido así, en establecer una prioridad, y hoy la prioridad era salvar la vida de nuestros compatriotas de este virus y salvar también la economía de nuestro país. Insisto, quizá no era perfecto el discurso del señor Cateriano, pero lo vuelvo a repetir, la perfección solamente está en las alturas con nuestro Señor Jesucristo. Todo documento es perfectible, toda política pública es perfectible. Y si hay algún error, pues en todo caso el Parlamento tenía la opción de hacer un control político para poder sugerir cambios o modificaciones. Pero no dejar pues al país en una situación de zozobra o dejarlo en vilo, lo que vaya a demorar en reconstituir el gabinete, ¿no? Consideré que era una obligación cívica, por lo tanto, cooperar con él en una difícil circunstancia. Consciente del proceso que se ha venido desarrollando entre los poderes del Estado, inicié una ronda de diálogos porque creo en el diálogo como mecanismo para solucionar los problemas dentro del cauce constitucional y democrático. Y así ha sido, señor presidente. He tenido diálogos con la casi totalidad de agrupaciones políticas que forman parte integrante de este Congreso, con excepción de una, que curiosamente el día de hoy me acusó de arrogante y de no tener vocación de diálogo. Pero en fin, eso forma parte del quehacer político. Presidente, he venido a cooperar en momentos dramáticos del país, para el país. Y creo que estoy obligado, como lo dije en mi intervención de la mañana, a hablar con la verdad. No puedo, por lo tanto, por acomodos políticos, variar mis puntos de vista, transar o conciliar en un contexto tan grave. El día de hoy, durante la exposición de la política general del gobierno que he expuesto y sobre la cual he hecho el planteamiento de confianza, he tocado puntos que considero capitales. Uno de ellos, el de la minería.
no porque sea un... No porque tenga un contenido ideológico o político, como han interpretado algunos señores parlamentarios. No, porque verdaderamente considero que la minería es el motor del desarrollo nacional y que en el campo económico, en este contexto, bloquear la operación de las empresas mineras en un momento en el que están subiendo los precios de los minerales, constituye desde el punto de vista económico para el país algo dañino. Yo no estoy justificando ciertamente, señor presidente, la conducta de todas las empresas mineras, ni mucho menos. Hay empresas mineras que precisamente por su mala operación han generado este contexto o esta campaña en contra de la actividad minera. Naturalmente, el gobierno va a impulsar y va a apoyar a todas aquellas empresas mineras que van a respetar no solamente el medio ambiente, sino también el orden jurídico, porque esa es la forma en que interpretamos se debe realizar esta actividad. De otro lado, se ha señalado que he planteado una serie de proyectos que van a ser prácticamente imposibles de cumplir. Ciertamente yo durante mi intervención en ningún momento he dicho que voy a cumplir con todos esos proyectos, pero sí los he presentado a la representación nacional porque creo que por lo menos los puedo dejar en marcha. Uno de ellos, por ejemplo, señor presidente, he logrado destrabarlo durante estos días de intenso trabajo con la ministra de Economía y Finanzas, el proyecto del teleférico de Choquequirao. Y ello no quiere decir que el próximo año va a estar construido el teleférico, de ninguna manera. Eso sería, pues, demagógico, sostenerlo acá, además, incomprensible de sustentarlo. Pero sí soy consciente y creo que puedo impulsar este proyecto para que se inicie y beneficie al mediano y largo plazo al país. Por esa razón lo he tocado y lo he mencionado. Respecto a mis posturas en materia económica, señor presidente, creo que son de dominio público. Yo no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que propició la hiperinflación, precisamente por el manejo dadivoso del dinero del Estado. Y tampoco quiero, señor presidente, que se repita la historia de la quiebra económica del Estado. Y en ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, en un debate democrático, respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar. Pero lo que no acepto, presidente, es que se me conmine o amenace. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. Creo, presidente, además, que he venido con mi gabinete en circunstancias complejas. Complejas en el intercambio y cotejo político. A mí se me advirtió, señor presidente, que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, señor presidente, señores congresistas, cuando
armamos el gabinete con el presidente Vizcarra, considerábamos que esta ratificación era también un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria y que además constituía un acto libérrimo del presidente en donde acepta la propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Yo agradezco, señor presidente, al pequeño número de parlamentarios que ha expresado públicamente el día de hoy en el sentido de que me extenderán el voto de confianza. Y también respeto a ese grupo mayoritario que ya anunció que no me extenderá la confianza. Naturalmente, como demócrata, acataré lo que decida la mayoría. Y obviamente, de no recibir la confianza, regresaré a mis labores, señor presidente, con la conciencia tranquila del deber cumplido con intensidad en estos días. Muchas gracias, señor presidente. Me ha tomado de sorpresa la noticia. Es una noticia que, en lo personal, a mí no me alegra, y yo no esperaba una noticia de esa naturaleza. Yo esperaba que se le pudiese dar el voto de confianza al doctor Cateriano, porque estamos en una etapa donde este gobierno está de salida y hay que concertar la salida para que además se prepare en las próximas elecciones. Estamos a 8 meses, entonces estas situaciones nos generan retrasos, pero más importante todavía que eso es que tenemos que tener una política muy clara de lucha contra el virus en esta pandemia. Y tenemos también que tener una política que permita una reactivación económica inteligente, cosa que en estos momentos es muy compleja porque hay un crecimiento de nuevo de los niveles de contagio. Terminamos los meses de julio con niveles de más de 7.000 contagiados. Estaba revisando ayer el factor R, que es un factor con el que se mide el contagio que los técnicos utilizan. Habíamos tenido al momento de la terminación de la cuarentena un factor R que era 0.92 y ahora ha subido a 1.06. Entonces, ¿eso qué te dice? Que efectivamente estamos con situaciones de más contagio en estos últimos días y que tenemos que ser inteligentes y que tenemos que sincerar cifras, tenemos que sincerar información para que todos tomemos conciencia y de esa conciencia hagamos cosas que nos permitan atacar correctamente la pandemia. Son cosas que estaban hoy en día sobre el tapete y eran cosas vigentes que tenemos nosotros que como país sacar adelante. Y cuando se retrasa una digamos institución como es el Consejo de Ministros en tener esa institucionalidad, ese reconocimiento, esa investidura, ahí se comienzan a generar algunos problemas sin duda.